Hola a todo el mundo, gente, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ark. Estamos aquí, como lo dejamos en el episodio anterior, con nuestro pequeño y maravilloso y nuevo Draxtal. Draxtal era, ¿no? Sí, perfecto. Sí, no me he equivocado, no me he equivocado. Bienvenidos a un nuevo vídeo, gente. Estamos aquí con nuestro pequeño Brutus. ¿Qué te ha salido ahí en la cabeza, Brutus? ¿Gervin? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho para que desarrolle orejas de conejos si las tenéis casi iguales? ¿Y esto que tienes aquí en el culo qué es? ¿Tiene la colita de conejo? Madre mía, me estás pegando los genes, Gervin. Me estás pegando los genes. Voy a desarrollar pronto un hocico de conejo o algo así. ¡Ay, Dios mío! ¿Y eso qué narices es? ¡Es un conejo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Duérmete, niño, duérmete ya! ¡Duérmete, niño! ¡Madre mía, gente! Bueno, pues nada. Vamos a dejar ya de fingir. Estamos aquí en un nuevo evento que han puesto disponible la gentecita de Ark. Un nuevo evento de Pascua. Y mirad qué chulo. Han creado un conejito. Mirad qué bonito. Por favor, lleva los huevillos ahí colgando. Nunca mejor dicho. Y bueno, es un skin para el cangurito, ¿no? Han cambiado el cangurito y lo han hecho un conejito. Y es un nuevo animal para nosotros. También hay dodos con orejas de conejo. Hay oviraptores con ovejas de conejo. Con ovejas, con orejas. Y mirad lo que tengo aquí, por favor. Es una nueva lanza con forma de zanahoria. ¿Quieres comer un poco, pequeño? ¿Quieres comer? Come. Qué rica. Así que, gente, bueno, no es una actualización muy grande, pero es un evento de Pascua y os he enseñado las cositas más chulas. Y por cierto, espérate, uy, casi me despeño, que también podemos hacer esto, un gesto nuevo que me han dado. Mira, 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 mira qué chulo, mira cómo se pone. Ah, la, 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 soy un conejito, miau, miau, miau. Ay, Dios mío, no sé, gente. Cuatro o cinco cosas que han añadido nuevas y quería enseñárosla. Quería enseñarlas antes de ir al norte con nuestro nuevo Draxtal. Conejito, vas a ser un nuevo integrante de nuestra familia, un nuevo, una nueva criatura para nuestra colección. Y ahora mismito, te voy a llevar a casa para que te quedes allí tranquilo con nuestra familia, que los conozcas a todos. Vamos a teletransportarnos. Ya he guardado esta localización, gente, para volver ahí con nuestro pequeño Draxtal, porque tenemos que ir al norte. Mira, 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 ¡ole! ¡Madre, vaya bote que ha metido el bichito! Siendo conejo, a lo mejor salta más que el canguro, ¿eh? Siendo conejo, a lo mejor salta más. Miradlo, qué bonito. Por favor, vamos a dejarlo aquí. Tenemos un nuevo integrante de nuestra familia. Ponedle vosotros nombre, gente, en los comentarios, se lo pondréis. Pero bueno, es simplemente un skin que yo le quito esto. A ver, espera un momentito, que yo le quito el trajecito. Y que es un canguro, gente, que es un canguro. Miradlo, miradlo. Miradlo, pero bueno, son cositas nuevas. Y aquí creo que también hay skins para los dinosaurios, para ponerle orejas de conejo. No lo sé, pero eso no he sido capaz de poner la gente. Pero bueno, da igual. Es igual, vamos a volver porque tenemos que ir al norte. Ya tenemos. ¡Uy! Mira que se viene conmigo. No, 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 conejín, es demasiado peligroso. Es demasiado peligroso. Tú tranquilo, tú quédate aquí, ¿vale? Tú quédate aquí. Toma un poco de zanahoria. Come ahí, bien comido. Quédate aquí porque ya tenemos uno para hoy, ¿eh? Ya tenemos un nuevo compañero, gente, al cual vais a nombrar vosotros en los comentarios. Vamos a activar de nuevo esto. Ay, Dios mío, que tiro la lanza. Ay, Dios mío, que tiro la lanza. Espérate, espérate, no la tires. Ay, ay, ay. Vamos a ir al norte de nuevo. Nos teletransportamos. Y estamos aquí de nuevo con nuestro pequeño Draxtal, que se acaba de hundir en la tierra. Madre mía, nosotros vamos a ir con orejitas de conejo y cola de conejo, ¿eh? Vamos a ir a por los nuevos animalitos del norte, tal que así, bien guapos. Así que venga, pequeño Draxtal, ¿estás listo? ¿Estás listo para adentrarnos en las gélidas tierras del norte y ver qué nuevas criaturas nos aguardan ahí? Pues venga, vamos a dar un saltito y a volar. Vamos, pequeño Draxtal, venga, vamos, vamos, vamos. Tenemos que llegar a esa pared. Tenemos que llegar a esa pared, madre mía. Como que llegamos a esa agua, nos vamos a congelar del frío que hace. Espérate, no, 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 eso no. Eso no, espérate, cuidado. Menos mal que no he caído al agua, que tenía la cosa está puesta. Ay, Dios mío, que se ha oscurecido todo de repente. ¿Qué criaturas habrá ahí debajo? Ay,
No lo sé, pero en el norte también es posible que haya bichos muy peligrosos. Oye, pero esta oscuridad aquí de repente, ¿qué narices es esto? Dragstar, ¿qué está pasando ahí? Que hay una tormenta, por ahí. ¿No habéis visto los rayos y los truenos? ¿Pero qué es eso? A ver, no nos caerá un rayo ni nada, ¿no? ¡Ay! ¿Qué narices está pasando ahí? ¿Qué es eso, tío? A ver, vamos para allá. Espero que no nos caiga un rayazo en la cara. ¿Y esto qué es? Mira, son los animalitos, hay cocodrilos. Cocodrilos y los bichitos estos, ¿cómo se llaman? No me acuerdo nunca del nombre de esos, pero que también son como cocodrilos de... ¿Los Baryonyx pueden ser que se llamen? No me acuerdo bien, gente, no estoy seguro. Pero venga, entramos en las zonas del norte. Entramos en la zona de rayos. Espero que no me caiga un rayazo encima. Yo estoy aquí entrando a la tormenta de cabeza, ¿eh? Gente. Está esto como súper oscurecido. Vamos, pequeño Dragstar, vamos a investigar qué criaturas hay por aquí. Venga, vamos. Lo primero que encontramos ahí es un Carnotauro. ¡Toma! Ay, parece que con este no me hacen nada, ¿eh? Parece que Dragstar intimida un poco. Intimida un poquillo el bicho. Vale, muy bien, mi pequeño. Muy bien, así me gusta. ¿Esto qué es? ¡Un tigre! Vale, parece que de momento hay criaturas peligrosas, ¿eh? ¡Ay, Dios! Manadas de tigres por aquí. Cuidado con la tormenta. Voy a subir un poco más alto a ver el paisaje. Pero... de momento solo carnívoros, Bueno, una rana también había por ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué narices es esto? ¿Qué es esto? Pero que parece que una zona de... ¿Hola? Pero estoy viendo esto, gente. ¿Qué narices me estás contando? ¿Pero qué es esto? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien me puede explicar qué es esta burbuja extraña de poder? ¿Pero esto qué narices es? ¿Es un muñeco de nieve invisible? ¡Ay! ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué narices es esa cosa, gente? ¿Qué narices es esto? Y está como repartido por aquí, por todas partes. Y está como por aquí, por encima de los árboles. A ver, que son como burbujas de agua levitando ahí. Qué cosa más extraña, ¿no? Miradlas, y están por ahí por todas partes, repartidas por... A ver. Vamos a volar un poco. Espérate, que estoy viendo cosas. Que aquí hay animales de cristal. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, qué chulo! Es un estegosaurio de cristal y un triceratops de cristal. Estos no los había visto aún. Son bichos nuevos. Son nuevas incorporaciones a nuestro equipo. Esta zona del norte, donde hay rayos, donde hay cristales, es donde se crean los dinosaurios de cristal. ¡Qué chulo! A ver, vamos a entrar más para adentro, que ahí he visto un bicho muy gordo. ¿Qué narices es eso? ¡Es un cuellilargo de cristal! ¡Es un Star! ¡Hola! ¡Pero estoy viendo eso! ¿Qué narices? ¡Mirad las burbujas esas extrañas en el aire! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta zona es una locura! ¿Y ese bicho qué es? ¿Eso? ¿Hay también voladores de cristal, gente? ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa especie de... ¡Ay! ¿Qué es esa especie de dragón extraño? ¡Duérmete, bicho! ¿Qué narices es esto? ¿Pero qué es esta criatura? ¡Pero mirad! ¡Pero se parece a una especie de alien extraño! ¿Pero qué narices es esta criatura, gente? ¡Lo he domado nada más para verlo! ¡Oh, que puedo montar en él! ¿Pero qué es esta criatura? ¿Qué es este ser? ¿Qué es este bicho? ¡Pero si yo no lo he visto nunca! ¡Pero que tiene como tentáculos! ¿Este es uno del Extinction, gente? No lo sé de qué época, por así decirlo, es. Pero es como una especie de volador extraño. ¿Y cómo me monto en él? ¡Pero si es súper pequeño! ¡Madre mía! ¡Qué bicho más extraño! ¡Pero si es como una especie de alienígena! ¡Hay dinosaurio volador con boca de pulpo! ¡Ay, Dios mío! Que tiene como garras ahí y que van dando con las patitas sin poner... van dando con los brazos sin poner las patas. ¡Madre mía! ¡Qué cosa más extraña, tío! ¡Qué criatura más rara, por favor! ¡Cómo mola! ¿Cómo se llama este bicho? Es un rastreador.
Un rastreador, de verdad que no lo había visto todavía. Y si lo había visto, no me acuerdo, gente. Síguenos, compañero. Síguenos, vente con nosotros que estamos explorando una nueva zona. La zona de... ay, 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 espérate que me he quedado bugueado. La zona donde nacen los dinosaurios de cristal. Y vamos a entrar ahí, en la oscuridad, en las profundidades, en las cavernas esas, con las pompas esas extrañas. Ay, ay, ay. Oye, esto se está poniendo como demasiado oscuro, ¿no? ¿Será porque se está haciendo de noche? A ver, voy a poner las 12, a ver si es un poco más de día. Bueno, un poquito más, pero muy poco, ¿eh? Muy poquito más. ¡Vamos para allá! ¡Vamos, pequeño Draxal! Vamos a ver qué encontramos por aquí. Que eso es un Carnotauro alfa, ¿no? Parece que no es de cristal. Están cayendo por aquí rayos. Mirad la electricidad en los cristales esos mágicos. Ay, ay, ay. De verdad, qué cosa más rara, tío. Qué cosa más rara. No puedo volar. Vale, sí que puedo, sí que puedo. Y ¡ay! Atravesar las pompas. ¡Ah, no! ¡Draxal! ¡Draxal! Espérate, que me está haciendo muchísimo daño. Vaya calambrazo, me ha metido. Vi una criatura ahí dentro. Había como una especie de culebra ahí dentro. No lo sé, gente, no lo sé, no lo sé. Pero aquí hay bichos muy raros, aquí hay bichos muy raros y muchos calambres, ¿eh? Muchísimos calambres. Este que... a ver, ¿a dónde va esta cueva? ¿A dónde narices va esta cueva? ¿Puedo entrar por aquí? ¿Puedo entrar por aquí a algún sitio? Espérate un momento, Draxal. Ya he perdido al rastreador ese, ya he perdido al bichito. Debería estar por ahí, a lo mejor, si lo han comido los rayos. ¡Ay! Cuidado, cuidado, compañero, ¿eh? Mucho cuidado, ¿puedes entrar? No, creo que no, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué narices es? Cuidado, hijo mío, a ver si te vas a quedar aquí enganchado y no vamos a poder ni salir. ¡Espérate que nos está mordiendo algo! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, parece que por aquí no se puede llegar. No se puede llegar más hasta dentro de esta cueva. Pero fijaos qué cosa tan rara, tío. Es que me parece algo súper extraño. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Parece un talismán de estos para activar. ¡Ay! Me lo llevo. ¡Me lo llevo! ¡Dios mío! Gente, ya me podéis decir en los comentarios para qué narices sirve esa cosa. ¿Para activar un jefe final? Este es uno de los sitios secretos estos donde hay un pequeño ítem para la activación del portal gigante ese que te lleva un jefe final en el futuro. No lo sé, no lo sé, gente, pero ponedmelo en los comentarios, ¿vale? ¿Para qué narices sirve esa cosa? Vale, hemos entrado a la cueva de los cristales, a la cueva de los... joder, pues sí que es raro. Mira, ahí me sigue mi compañero. Ahí me sigue mi... no, es uno de los malos. Es uno de los malos, madre mía. De verdad, qué cosa más rara. Qué cosa más absurdamente rara. Que hemos encontrado una cueva de los cristales y hemos encontrado un artefacto extraño. ¿Y eso qué hay ahí? ¿Qué narices? ¿Es un carnívoro? Es un carnívoro de cristal también. ¡Es un T-Rex! ¡Es un T-Rex de cristal! ¡Mirad qué chulo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me está mordiendo el bicho este! ¿Pero no es como muy pequeño o es que mi dragón es gigantesco? Creo que mi dragón es gigante. Pero, ¡joder! Yo creía que no iba a encontrar nunca los bichos de cristal. Pues fijaos, hay una zona exclusiva en el mapa donde aparecen. ¿Qué pasa, T-Rexito? ¡Que te reviento! ¡Te reviento con mi Draxal, eh! ¡Te reviento! Pero espérate que estoy un poco fastidiado. Estoy un poco fastidiado que me han dado demasiados calambres los cristales esos. Vamos a seguir moviéndonos y explorando la zona. A ver, a ver, a ver. Cristales, dinosaurios de cristal por todas partes, ¿eh? Un nuevo Triceratops y un nuevo estegosaurio que no habíamos visto. Una nueva criatura extraña, un rastreador. A ver, ¿algún bichito más por aquí? ¿Algún bichito más en esta zona? Por cierto, ¿en qué zona estamos? Ahí en la... ¡ah, amigo! En la isla esta. Hay una especie de isla solitaria. Hay un espinosaurio por aquí, un carnotauro por allí. Mucho cuidado, yo quiero seguir explorando. Mira, aquí hay más bolitas de estas invisibles extrañas. Y aquí hay otra zona de oscuridad y tormentas gigantes. A ver, vamos a seguir explorando por aquí, gente. Dime que hay tigres de cristal, por favor. Sería maravilloso. Mira, más triturato de cristal. Qué bonitos, tío. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Es un espinosaurio de cristal! ¡Es un espinosaurio de cristal! Oye, pues... ¡ay, ay, ay! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Que hay dinosaurios de todo tipo de cristal! ¡El espinosaurio incluso! ¿Y eso qué es? ¿Un velociraptor thing? No, ese sí que lo tenemos. Ese sí que lo habíamos visto. ¡Pero espinosaurio de cristal! ¡Ese sí que no tenía ni idea de su existencia! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Ay, calambre! ¡Ay, electricidad! ¡Dios mío! ¡Espérate! Ah, pequeño Draxal, resiste, aguanta. Ay,
Ay, Dios mío, pero qué narices es esto, gente. ¿Qué narices es esto? Y aquí hay otro grandioso y majestuoso Star. Otro estegosaurio. Hola, una manada de estegosaurio. De brontosaurio de cristal de cuello largo. Aquí hay dos más. Aquí hay otros dos. ¡Qué bonito! Por favor, ¡qué! ¡Electricidad! ¡Electricidad, Draxal! ¡Draxal, cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Dios mío! ¡Monta! ¡Monta, compañero! ¡Ay! ¡Estamos totalmente paralizados! ¡Espérate un momento! ¡Ay! ¡Que se ha quedado ahí enganchado en una pompa! ¡Que se ha quedado ahí! ¡Cuidado, un Carnotauro! ¡No, no, 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 no! ¡Draxal! ¡Draxal, compañero! ¡Reacciona! ¡Muévete! ¡Ah! ¡Electricidad! ¡Draxal, muévete! ¡Vale! ¡Se está moviendo! ¡Estamos en una zona de demasiada electricidad! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡Me baja! ¡Vale! ¡El Carnotauro también está electrocutado, eh! ¡Se está muriendo poco a poco! ¡Se está muriendo poco a poco! ¡Draxal, resiste, por favor! ¡Draxal, Draxal! Draxal, ay, 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 espérate un momento, cárgate a ese bicho. ¡Hola, hola, que está contra dos! ¡No, electricidad de nuevo! ¡Madre, pero dónde nos hemos metido! ¡Pero dónde nos hemos metido! ¡Cuidado, compañero, cuidado! ¡Espérate que saco mi lanza de zanahorias! ¡Toma, toma! ¡No! Vale, qué susto, creí que estaba muerto. He visto un bicho muerto y creí que era Draxtal. Ay, no, no, Draxtal, resiste, por favor, resiste. Resiste hasta que se acaben las descargas. Muy bien, vamos, toma. ¡No! Se me ha roto ya la zanahoria. ¡Ah! ¡Muérdele, muérdele, muérdele! ¡Y acaba con él, pequeño Draxtal! ¡Acaba con él y vámonos de aquí! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío, la que acabamos de pasar, gente. Ahí hay una pelota gigante de electricidad viral. Pedazo de bola. Esto es lo que nos habrá causado los electrocutamientos. Yo qué sé, tío. Yo qué sé, de verdad. Aquí hay demasiadas criaturas nuevas, demasiadas cosas raras. Mirad el montón de velociraptores de cristal que hay por aquí. ¿Dónde narices estaba el espinosaurio? Ese sí que me ha resultado curioso, tío. Ese sí que no sabía del este, no, míralo, ahí está, lo quiero, lo necesito. A ver un momentito, pequeño espinosaurio. Esto es de cristal, recordamos que no se podían dormir. Oh, y esto no será un escorpión de cristal, ¿no? ¿Tiene partecitos de cristal? ¿Vosotros lo veis? ¡No! Yo creo que no, toma mordiscazo, muérdele bien mordido, Draxtal. Muy bien, sí señor, sí señor. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, míralo. Mira el espinosaurio, tío. Mira el espinosaurio de cristal, qué chulo. Yo quiero uno. Draxtal, aguanta aquí un momento, compañero. Voy a pillar al espinosaurio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Qué zona más extraña, tío. No sabía que había una zona exclusiva de dinosaurios de cristal. Hola, espinosaurín, ¿qué tal estás, compañero? ¿Te vienes conmigo? Espérate. Ay, 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 ay. Que viene el bicho, que viene el bicho. Dios, cuidado, cuidado. Madre mía, quieto, quieto. Vente conmigo, compañero, vente conmigo. Quieto, parado ahí, por favor, quieto, parado. ¿Qué te vas a venir conmigo? Tenemos un nuevo espinosaurio de cristal, gente. Mirad qué chulo. Hola, oh, se acabo de cargar un árbol gigante. Uy, se puede poner de pie y todo. Madre, cómo mola, tío. ¡Cómo mola! Voy a guardar esta localización ahora mismo, porque me parece maravillosa. Me parece maravillosa, gente. Voy a ponerlo aquí. Vamos a añadirla. La llamamos Dinos Cristal. Dinosaurios de cristal. Perfecto. Estábamos en la zona de los dinosaurios de cristal. Y vamos a llevar a todos los nuevos Pokémon a casa, ¿no? En primer lugar, el espinosaurio. ¡Ay, qué bonito, por Dios, qué bonito! Para casa que te vas, compañero. Para casa que te vas. ¡Venga, primera captura del día, gente! Vamos a traer también al estegosaurio. Y vamos. ¡Oh, qué bonito que es! ¡Qué bonito que es, por favor! Vamos a ponerlo aquí con su hermano, el giganotosaurio. ¡Madre! ¡Pero qué chulo! ¡Qué chulo el nuevo! ¡Hola, toma rugido ahí, bicho! El nuevo espinosaurio de cristal, tío. ¡Qué bonito es! ¡Qué preciosidad! Yo lo que creía era que íbamos a encontrar mamuts y cosas así. Madre mía, tengo que organizarlo. Vaya desastre, ¿eh? Vaya desastre que los tengo aquí a todos esparcidos por todas partes. Pero bueno, da igual. Ya lo organizaré en un futuro, gente. Si me vaga.
Nos teletransportamos de nuevo con nuestro pequeño Draxtal. Perfecto, aquí lo tenemos. Muy bien, Draxtal, me vas a servir, me vas a ser de muchísima utilidad, ¿eh? Gracias a ti vamos a pillar un montón de compañeros Pokémon nuevos. A ver, vamos a intentar pillar a un Triceratops también. ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Joder! Este ha sido fácil, este ha sido fácil. ¿Y eso qué es? Vale, otro Triceratops. Este me lo llevo yo para mi casa. Hoy es día de captura Pokémon, gente. Vale, lo tenemos. Lo tenemos, es nuestro. Me lo llevo para casa. Miradlo, qué chulo, por favor. Toma, toma. Ey, 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 espérate. Espérate, cuidado. Que me comen, que me comen. Gusano gigante de... Madre, acabo de crear un árbol gigante. Vamos, pequeño Triceratops, acaba con ese gusano. Muy bien, cuidado, cuidado, cuidado. Muy bien, perfecto, perfecto. Aquí quieto, Draxtal. Aquí quieto, muy bien, cómete ese bicho. Cómetelo, cómetelo. Ahí, así me gusta. Así me gusta. Segundo Pokémon del día, gente, Triceratops de cristal. Nos vamos de aquí. Lo llevamos para casa y ya tenemos un nuevo miembro de la familia. Madre mía, qué bonito, por favor, qué bonito. Le voy a poner esto para que no se canse. Mira qué chulo. Mira qué preciosidad de bichito, tío. Voy a poner este gosaurio también. Muy bien, compañero. Muy bien, gente. Quiero nombres en los comentarios para el espino. Quiero nombres en los comentarios para el triceratops. Quiero nombres en los comentarios para el conejo y para el púas. El pequeño púas. Nos teletransportamos de nuevo y a ver dónde estabas, pequeño compañero. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a buscar al estegosaurio y nos lo vamos a llevar a casa. Pero fijaos lo curioso que es, ¿eh? Y por cierto, tampoco tengo un T-Rex, ¿eh? Que lo sacamos en el primer episodio y no tengo ni un T-Rex de cristal. Debería haberlo pillado a ese que hemos encontrado antes. ¡Ay! Y un bicharraco de estos como el que he pillado antes también me vendría bien, la verdad. También me vendría bien. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Oh, madre, estamos entrando en zona de tormenta, no me gusta. No me gustan las zonas de tormenta. Esta zona parece súper, súper peligrosa, ¿eh? Pero que súper peligrosa. Madre mía, eso de que te pueda aparecer una burbuja de esas en tu cara y darte un calambrazo gigante y quedarte ahí quieto, me parece una locura. A ver, a ver, a ver. Venga, vamos a encontrar algún bichito más de cristal para añadirlo a nuestra colección. Cuidado con las burbujas gigantes. Vale, este es el principio y ahí tenemos. Ahí tenemos a un estegosaurio. Vale, perfecto. Cuidado que está rodeado de tigres y lobos. ¡Ay, cuidado! ¡Muérdele! ¡Muérdele, pequeño Draxtal! ¡Acaba con ellos! ¡Acaba con ellos! ¡Cárgatelos a todos! Muy bien, espérate un momento. ¡Invisibilidad! ¡Invisibilidad! Ya no nos pueden ver. ¡Y toma! ¡Y podemos seguir repartiendo mordiscazos! ¡Toma, bicho! ¡Muérete! Vale, ha sido desintegrado. Este es mi majestuoso cazador invisible. Volvemos a ser... Es que es de la misma textura cuando es invisible que los círculos esos que hay por ahí volando. Los círculos eléctricos esos. Ya, venga, vamos a llevarnos, cuidado, vamos a llevarnos a este compañero. Venga, pequeño, venga, toma, vamos, ahí, muy bien, cuidado con el volador este. Cuidado con el pulpo ese apestoso, el pulpo volador extraño, que también quiero uno, también quiero uno. A ver, mucho cuidado. ¡Ey, ey, 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 Draxtal, Draxtal, vuelve aquí, vuelve aquí! Madre mía, que va a comérselo, está loco de remate. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Tigres, tigres, tigres! ¡Quieto, tigres! ¡No os comáis a mí este gosaurio de cristal! ¡Quietos, quietos! ¡Quieto, bicho! ¡Toma, muy buena! ¡Ese es mi estegosaurio, hombre! ¡Ahí repartiendo coletazos! ¡Cuidado, escorpión! ¡Escorpión! ¡Escorpión a las 6 en punto! ¡Meter un buen coletazo, pequeño! ¡Muy bien! ¡Ese es mi pequeño! ¡Ese es mi bichito! ¡Que nos ataca otro tigre! ¡Ay, toma, hombre! ¡Otro que cayó! ¡Vámonos rápido de aquí porque esto hay peligro y peligro y nada más que peligro! A ver, casa, teletransportar. Vale, perfecto, perfecto. Nos teletransportamos a casa y tenemos un nuevo compañero en nuestro equipo. Un pequeño estegosaurio de cristal. Mirad qué bonito, por favor. Oye, hoy es el día de la captura Pokémon, gente. ¿Cuánto llevamos ya? Llevamos ya el conejo 1, 2, 3, 4 y el pulpo ese extraño que hemos pillado antes que le ha palmado. El bicho pulpo ese, venga, nos teletransportamos de nuevo con nuestro pequeño Draxtal. Aquí, muy bien, pequeño. Y ya está, ¿no? Yo creo que ya está más o menos, madre mía, madre mía. ¡Guay! Por aquí hay otra zona, estamos al otro lado de las montañas. Y mirad qué paraíso, gente. Mirad qué paraíso, parece que aquí... A ver, voy a verlo desde fuera, pero parece... Mira, 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 ahí hay otra pompa de esas gigantes. Parece que es como una... ¡Ay! Como un...
trozo de la isla, ¿no? Como un trozo de la isla, la que está llena de cristales y pompas de esas eléctricas. Madre mía, qué cosa más rara, pero y lo que mola, ¿eh? Y lo que mola. Ay, Dios mío, qué curioso. Y que no tenía ni idea de que esto existía, gente. No tenía ni la más rebota idea. Pero bueno, gente, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado el nuevo episodio de Ark descubriendo el hábitat de los dinosaurios de cristal, no? Hoy sí que sí, hoy sí que sí. Hemos visto algo súper chulo. En plan, totalmente nuevo. Totalmente nuevo, que no tenía ni idea de que existía, la verdad. Así que espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis echado unas buenas risas, como siempre. ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Qué narices es esto? ¡Un Weaver de cristal! ¡Mira! ¡Justo se ha quedado enganchado en el árbol! ¡Ay, no! ¡Cagüín! ¡Ha echado a volar! ¡Dios! ¡Ay, pero qué narices! ¡Está echando! ¡Cuidado, Dragster! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate que nos falta uno por pillar! ¡Un Weaver de cristal, tío! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Espérate! Vamos a alejarnos un poco, vamos a alejarnos un poco. Ahí viene Spinosaurio, mira cómo viene el bicho, tío. ¡Hala! ¿Pero qué tira? ¿Qué? Tira como un aliento de oscuridad, un aliento de cristal o un aliento de hielo. No sé lo que tira, no sé lo que tira, pero lo quiero en mi equipo. Muy vencido, cuidado. ¿Y cómo narices duermo yo a ese bicho? ¿Cómo narices lo tomo? No tengo ni idea, gente. Ay, Dios mío, ¿pero qué os parece? Si lo dejamos para el siguiente episodio, gente, en el siguiente episodio lo cazamos. Yo me voy de aquí, me voy de aquí. Déjame en paz, Weaver de cristal, déjame vivir. Madre, pues sí que había bichos nuevos de cristal, tío. Sí que había bichos nuevos de cristal, pero bueno, gente, aquí lo vamos a dejar. ¿Me sigue todavía? ¿Y eso también es otro volador nuevo? ¿Eso también? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero que hay mucho más! Y el Weaver sigue por ahí volando. Ay, yo me voy a quedar aquí escondido. Yo me voy a quedar aquí escondido. En el siguiente episodio cazamos otro montón de bichos de cristal, gente. Ese volador y el Weaver son los siguientes en nuestra lista. Pero nada más, gente, si os está gustando, si os estáis divirtiendo, ya sabéis que podéis dejar un pequeño like, como siempre. Compartid el vídeo, que me ayuda muchísimo. Y suscribíos al canal si no lo estáis, que me ayuda muchísimo, pero que muchísimo, no sabéis cuánto. Gracias también a los miembros del canal por apoyar el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo, cazando el nuevo Weaver de cristal y el nuevo volador. Es extraño que yo no sé cuántos bichos de cristal hay, pero si hay 8.000 millones. No lo sé, pero bueno, hasta el siguiente vídeo, gente. Adiós.